Aleluya, sean bienvenidos a este lugar, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Los hermanos presentes y a los hermanos conectados. Aleluya, vamos a hacer una oración. Aleluya, para dar inicio a este servicio. Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, Señor, Dios de la gloria, Padre. Amado Señor Jesús, Padre, venimos a este lugar, Padre. No, Padre, para cumplir una rutina religiosa, Señor. Padre, tú dijiste que nos reunamos en tu nombre, Padre. Toda cosa que hagamos en tu nombre, Padre, lo hagamos, Padre. Sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por habernos llamado, Padre, a reunir, a comer alimento de águila en esta hora, Señor. Oh, Padre, ese alimento, Padre, que va a fortalecer ese cuerpo espiritual, Señor. Para ese hombre interior, Padre, que es el verdadero hombre, Padre Celestial, para fortalecer, Padre, en esta batalla espiritual, Padre, Padre, en esta batalla final, Señor, necesitamos estar fortalecidos por tu palabra, Señor, Padre, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, Padre, contra principados, padres y poderes, Padre, del infierno, Señor, han venido, Padre, para aniquilar a tu pueblo, Señor. Pero, Padre, habrá unos guerreros gentiles valientes, Padre, en el tiempo final, Señor. Padre, que no se rendirán a ninguna propuesta del enemigo, Señor. Oh, Padre Celestial, que ellos cambiarán la situación, Padre Celestial. Ellos no verán nada difícil, Señor. Oh, estamos creyendo en eso, Padre Celestial. En el poder de tu palabra, Padre Celestial. No traerle malas noticias a nuestro David, Padre. A nuestro David, a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, pero para eso tenemos que fortalecernos en tu palabra. Tenemos que conocer tu palabra, Padre Celestial. Tenemos que conocerte, Padre, conocer tus gustos, Padre Celestial. Padre, como Esther, Padre, ya solo quiso agradar, Padre, al Rey, Padre, los deseos del Rey para este tiempo final, Padre. No le importó lo que las demás señoritas, Padre, daban rienda suelta a sus propios gustos, Señor. Pero una Esther, Padre Celestial, que llegó al trono, Señor, ella solo tuvo el deseo, cumplir el deseo del Rey en esta hora, Padre. Tus deseos, Padre, están expresados en tu palabra, Señor. Y esos deseos, Padre, Padre, tu ley, Padre, es delicia para nosotros, Padre. La palabra dice, si no hubiera amado tu ley, Padre, ya en mi aflicción, Padre. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, Señor, ya en mi aflicción ya hubiera perecido, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Amado, por esa palabra que nos fortalece, Padre, nuestro hombre interior, Señor, nuestra alma, Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede pasar nuestro hermano Justin? Aleluya.
Cordero en Pentecostés. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. La iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos, Padre, glorifica tu nombre otra vez, pues dejan de decir las gentes de dónde está ahora su. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos captado al séptimo ángel, sabemos que la novia de Cordero pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera, siete sellos nos redimen de va hacia Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Hoy, Señor Jesús, después de las siete edades de la iglesia, clamamos, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de destinar a siempre.
donde está ahora suyo. Gloria por tu misericordia y por tu verdad, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera, siete sellos nos redimen de va hacia nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová. Y de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Aleluya. Esta batalla final. Tocad trompeta en Sion. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes
ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, 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 un reino inconmovible. Trompeta en Sion, cada alarma en el Cordero ha revelado, el Cordero ha revelado el quinto sello. Vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, 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 un reino inconmovible. Aleluya. Toca trompeta en Sion, dada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dada alarma en mi santo monte. Porque día de tiniebla y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Viendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Reveló los siete sellos.
trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en el Cordero ha revelado, el Cordero ha revelado el quinto sello. Vivimos en plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Un reino como más el ángel fuerte. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Aleluya. La alarma en mi santo monte. Aleluya, aleluya, proclamad esta palabra, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, aleluya, la gracia de Jesucristo esté con vosotros, aleluya, gloria a Dios. Vamos a recibir la predicación de la palabra con este cántico, aleluya, el poder vivificador. ¿Puede pasar nuestro hermano Gerson? Con este canto recibimos la predicación de la palabra. Podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras
se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá en esta atmósfera celestial.
Una oportunidad más de poder aprovechar el tiempo y sacar los recursos de la palabra de Dios para nutrirnos tanto y poder tener todos los requisitos, todo lo que Jesucristo requiere al final de nuestro camino. Queremos agradar a Él. Que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos presentes y también a través de la transmisión. Vamos a continuar nuestro tema, tomar el librito y comerlo. Estamos por la parte 63 y vamos a leer una escritura aquí en San Juan capítulo 15. Estamos considerando cada punto sobresaliente que el mensaje nos señaló. Gloria al Señor. Que el mensaje nos enfocó. Cuando los siete sellos fueron abiertos, ciertos puntos fueron enfocados, fueron hechos claros. Y es donde queremos centrarnos y definitivamente, no solamente para informarnos, sino que la palabra de Dios es un poder que nuestra vida jamás podrá ser la misma. Sí, tiene resultado y eso al final es lo que queremos. ¿Está bien? Entonces, San Juan capítulo 15. Dice así. Es Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, gracias por este día que nos das. El tiempo, Señor, que estamos en nuestra jornada aquí en la tierra, hemos visto la gloria de tu palabra tomando lugar en muchos creyentes. Y Señor, estamos agradecidos por ello. Pero nuestra expectativa crece, Señor, de seguir viendo la glorificación de tu palabra en tu pueblo, Señor. Gente con testimonio, gente con una vida, Señor, que a ti te agrade, que tú puedas dar testimonio de ellos, porque de nada vale lo demás, Señor. Por lo tanto, queremos, Señor, aprovechar cada oportunidad que tenemos para reunirnos, Señor, de esta manera tan especial alrededor de tu palabra, con gran expectativa, con alegría y con gratitud de que nos permitas estas oportunidades. Vamos a tomar este tiempo, Señor, muy agradecidos de verdad, porque sabemos el efecto de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga y, bueno, vamos a continuar mirando este punto. ¿Qué tiene que ver esta escritura que acabamos de leer con esta fase, ¿no?, que vemos, estamos mirando acá en esta edad de Esmirna? Hay muchos puntos que queremos prestar atención, porque debemos tomar una actitud diferente. Dios no envía su palabra para que luego la guardemos, nos informemos de una manera superficial. No nos conviene nuestra actitud mala con la palabra de Dios. Nos conviene la actitud correcta. Entonces, para muchos la palabra de Dios tendrá poco significado, ¿no? Y vivimos en un mundo donde una cultura religiosa se estableció de ser gente que en su relación con la palabra de Dios es muy superficial, muy poquita, nada más tomando cierta escritura y luego pues, mezclándolo con sus ideas, con sus pensamientos. Pero ¿sabe qué? No queremos colaborar con ese mundo del enemigo. No queremos ser uno más de ese tipo de gente. Queremos ser gente que sabe colocar las escrituras como debe ser. Y es una de las profecías, es una de las profecías que Dios, abriendo los siete sellos, dijo: eso es lo que tomará lugar en el tiempo del fin. Un pueblo que sabrá colocar la palabra de Dios como debe ser. Entonces, rápidamente, yo quiero ir a la edad de Esmirna para que usted vea qué tiene que ver este texto que acabamos de leer con esta parte, esta escena que estamos mirando. Toma el librito y cómelo. ¿No? ¿Cómo es que las edades de la iglesia cuadraron exactamente con los siete sellos? Aleluya. Y si es que de verdad es glorioso mirar estas verdades, no solamente porque aumenta nuestro entendimiento, sino porque nos da la opción de vivir la vida cristiana. Sin eso, solo vivimos vida religiosa. Y la vida religiosa es tan engañadora, bueno, si uno no conoce la escritura, se deja engañar, porque obra mucho en la esfera del cuerpo y del espíritu, en el mundo de las sensaciones. Porque usted, cuando se encuentra con gente denominacional, usted va a encontrar, ellos todo lo enfatizan en su sentir. Ay, es que me siento contento, es que me siento alegre, es que el Señor me bendice, es que yo estoy, es que lo otro, ¿no? Entonces son gente que nada más apela al mundo de sus sensaciones. Pero no, nosotros vemos el beneficio real, ¿dónde está? Y si es que vamos a entrar ahí. La edad de Esmirna. Vamos a leer el párrafo 12 del libro de la edad de Esmirna. Gloria al Señor. Dice aquí, párrafo 12. La palabra Esmirna quiere decir amargo. Bueno, fácil eso, hemos visto. Entonces, siendo derivado de la palabra mirra, la mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos. Y así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga
y llena de muerte. ¿No? Ahora, qué tremenda realidad la que el enemigo empezó a sumergir la iglesia, ¿no? Tremenda realidad, triste. ¿Cómo es que logró una iglesia tan gloriosa sumergirlo en esa condición? De amargura, de muerte, de tristeza, de angustia, fuera del alcance de los recursos de Dios, ¿no? Es tan terrible. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Clever de Urranche. Dios lo bendiga. Aleluya. Nuestro hermano también está viniendo de Otavalo, ¿no? Su hermano Solano. Dios lo bendiga. Y nuestra hermana Blanca, pues que bueno, ya no viene de México, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De Perú? ¿De Chile? Bueno, de varios lugares. Dios lo bendiga, hermano. Aleluya. Y así los hermanos en diferentes lugares. Entonces estamos mirando esta condición tremenda en la que esta edad fue sumergida. Tenemos, dice, un doble significado de esta edad. Era una edad amarga y llena de muerte, ¿no? Ahora ese es el deseo de Satanás, tenernos siempre así. Usted se da cuenta que alguien que está en esa atmósfera de muerte, usted no va a decir, ¡hey, mira! ¿No? Oye, hay que estar alegre, hay que estar contento. No le va a decir eso automáticamente. Tal vez murió su familiar o algo. Usted, bueno, mira, va y le consuela, sí, anímate, que bueno, hay que sobrellevar el dolor y todo. Entonces, en esa unción entró la gente. Hermanos, sí, la vida cristiana es dura. Bueno, hermanos, hay que llevar la cruz. Hermanos, bueno, y todo lo acondicionaron a este tipo de enfoque, ¿no? Sí, es que la lucha terrible, y bueno, eso sí estableció, sí, es una cultura falsa, porque no es así, ningún respaldo en la Biblia de esa manera. Ve, observe, dice que esa es la cosa que el diablo estaba sumergiéndolo, en esa condición de amargura y de muerte. ¿Por qué las dos vides en la armazón de la iglesia se estaban separando aún más, con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa? Un ataque tremendo, ya pues materializándose en gente, ¿no? El enemigo fue avanzando, que al final pues llegó a ser un imperio contra el pueblo de Dios. Entonces dice aquí, la muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia, ¿no? ¿Cómo es que en la vida verdadera ahora, o sea, una parálisis, por que iba creciendo esa parálisis, ¿no? ¿Qué es una parálisis? Bueno, cuando la gente empieza a perder no toda la fuerza para tal vez mover el mundo de sus pies, de sus manos, ¿no? De todo su cuerpo. Tal vez nada más ya no puede dar pasos, pero de pronto ya no puede mover las manos, de pronto ya no puede mover ni la boca. Ya. Eso va creciendo, ese tipo de parálisis, ¿no? Entonces la gente se encuentra en esa condición, una parálisis progresiva y una impotencia. Ahora, esa es la condición en la que Satanás quiere poner a la gente, convencerlos que ellos son incapaces de tener un testimonio hoy. No, sí, pero algún día, ellos lo aceptan así. Cuando uno acepta algún día y no se atreve a creer y a desafiar la condición presente de tener un testimonio correcto como cristiano, simplemente está en la unción y en el plan del enemigo. En vez de, usted cree que cuando él no acepta en el tiempo presente, esa desgracia va a ir aumentando en su vida. Por eso el desafío es que usted entienda, cuando Dios lo visita, es para cambiarlo. No es para solamente decirle tranquilo, algún día cambiarás, cuando el diablo lo visita. Pero cuando Dios lo visita, desde ahí en adelante el cambio empieza. Desde ahí en adelante el cambio empieza. Desde ahí en adelante usted ya no ve a la misma persona, ya no lo vea. Si lo ve la próxima semana, simplemente en un nivel más alto. La próxima semana en un nivel más alto. Pero cuando el enemigo lo toma la vida, toda la vida están dando vuelta en una situación tibia. Nada más en la misma condición. Entonces, ese es el plan del enemigo. Tenerlos impotentes para las cosas de Dios. Para lo bueno no tienen fuerza, pero para lo malo son como el mulo, fuertísimos. ¿Se da cuenta? Es como Acab. Para obedecer la palabra de Dios era muy impotente. Pero para irse contra Elías era valientísimo. ¿Sí? Era un mulo. ¿Sí? Esa es la característica del mulo. Porque te dijo que si el jinete se descuida, el mulo se da vuelta y lo mata. Es un híbrido. Pero para las cosas correctas no tenía nada de fuerza. Se da cuenta que el hijo de Acab, contra Eliseo, dijo, voy a matar a Eliseo. Pero contra las cosas cerradas no podía. Era muy impotente. Y ese es el plan de Satanás.
Que para las cosas correctas, ahí sí nos hacemos la carita triste. Sí, yo sé que no estoy bien, yo sé que esto, pero para lo malo, dígalo, para pelear, para discutir. ¿Sí? Para todo tipo de cosas. ¡Ay, hermano! Son tremendos. Ahora, ese es el plan de Satanás, de tener a cada persona, para mí, para usted, para cualquiera. Ahora depende si usted lo acepta. Porque una cosa clave es que él no puede ir contra sus deseos. Si usted lo acepta y es así, es porque usted se vendió al enemigo. Es porque usted, pues, vendió como Esaú su primogenitura. Porque este mensaje vino para que nada del enemigo ya se enseñoree en nosotros. ¿Sí? Entonces, esa impotencia tomó lugar. Entonces dice, ¿para qué? Porque ya se había separado de la vid, de la verdad. Escuche, ¿por qué tomó lugar esto? Aquí es donde quería llegar. Porque ya se habían separado de la verdad genuina. Entonces estos poderes del enemigo empezaron a tenerlo al cristiano en pobreza, en miseria, en lamento, en lloro, en depresión, en desgracia. ¿Cuál era la consecuencia? Se habían separado de la verdad genuina, la verdad que Jesús dejó a su iglesia. Entonces eso trajo a escena. Ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años después de Pentecostés. O sea, de la condición en la que vivía la iglesia que Jesús dejó. Eso ya no, lo que para esa iglesia era importante, para ellos ya no llegó a ser importante. Como consecuencia, el diablo empezó a hacer de ellos lo que quiso. Hacía de ellos lo que quería y ellos todos decían, es la voluntad del Señor. ¿Ve? Es la voluntad del Señor que yo sea débil, que yo sea un cobarde, que yo sea, ve usted, un rebelde, que yo sea un hipócrita, que yo sea un mal testimonio. Sí, Dios me ha hecho así. No, la iglesia que Dios hizo está en el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahí está la iglesia que Dios hizo. Todo lo demás simplemente es la propuesta del enemigo. ¿Ve? Él viene a través de predicación, viene a través de la vida de la gente. ¿Sí? Hay gente que completamente han decidido ser la propaganda del enemigo, con su vida, con su lenguaje, con sus actos, ¿no? Para que alguien tal vez caiga en la trampa y bueno, se resigne también a operar igual. ¿Sí? Entonces nosotros decidimos de qué ser la propaganda, pues del infierno o del cielo. Entonces dice aquí, se habían separado de esa verdad. Aquí es el punto. Dice, y ningún verdadero creyente es más fuerte y más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios. Entonces dice, ¿cuál era la consecuencia? Se habían desconectado de la palabra de Dios. ¿Sí? Ya la leía y todo, pero el respeto no la tenían. Ya no tenían el respeto a la palabra de Dios. Se da cuenta que en el Antiguo Testamento el sacerdote decía, sí, que tenemos que hacer la ofrenda, tenemos que hacer la Pascua, tenemos que hacer esto. Ah, ya, sí, hay que hacerlo. Pero ya no les importaba qué significaba eso, la actitud como debería hacerse, la condición para hacerse eso, ya no les importaba. Entonces cuando se pierde el respeto a la palabra de Dios, consecuencias, se empieza a instalar este poder de Esmirna en la vida de la persona. Individualmente es la persona la que pierde. Y habrá mucha gente que se va a resignar a eso, mucha gente que no son sinceros con Dios, que no son sinceros con la palabra de Dios, solamente la tienen una cierta admiración, porque si la tuvieran respeto, desde esa hora cambia sus vidas. Pero se mantienen en la misma condición. ¿Por qué? Porque solamente la admiran como Judas la admiraba, ¿eh? Pero en cualquier momento lo podía traicionar. ¿Y a quién le echaba la culpa? Es que, bueno, yo soy débil en ciertas cosas, a su impotencia, a su incapacidad, es que yo soy torpe, es que yo no sé, es que yo no soy hábil, es que yo no soy inteligente. ¿Sí? Algunos es que me falta un poquito de memoria. ¿Sí? Que los perros están por ahí oxidados, que no funcionan bien. Y bueno, justificación nada más a la hipocresía, a la falta de sinceridad. Porque un verdadero creyente no debe entender cómo se hacen las cosas. Si entra a la vida cristiana, él no debe venir a imponer su pensamiento, no debe venir a imponer su idea, no debe venir a imponer su manera de ser. Él debe ir y averiguar cómo se es un cristiano. Es tremendo la actitud humilde de una persona. Porque él rápidamente va a entender, yo no sé cómo es un cristiano. Si yo soy un arrogante, rápido el diablo me va a enfocar a otro hipócrita, a otro que hace malas cosas. Hazlo así, mira, como el que está a tu lado, hazlo. Pero en esta hora, los que tendrán éxito en esta hora, en su vida cristiana, serán aquellos que no mirarán a su alrededor, mirarán al principio. Permítame mostrarlo eso en la Biblia. Josías, mirando hacia alrededor, no tenía quien mirar. Mirando a su padre no tenía que mirar.
porque era, su padre era más pagano, su abuelo era más pagano que nadie. No tenía a su familia, no tenía sacerdote, no tenía a nadie quien mirar. Pero cuando se fue, halló el libro y se fue a la palabra de Dios, entonces él dijo, voy a ser un rey como el primero que Dios escogió. Entonces es lo mismo hoy. ¿Se da cuenta? Si miramos a un hermano, vemos que un poquito tiene algo, bueno, bien. Pero si él se detiene, es cosa de él, porque nuestro objetivo y nuestra mirada debe estar centrada en el principio. Debe estar centrada en el punto al cual el mensaje nos enfoca. ¿Sí? Es glorioso eso. Entonces dice que el problema y la potencia y la fuerza, ¿dónde está? En lo que conozca a la persona, en lo que lo respete, en lo que lo obedezca, en lo que lo ame a la palabra de Dios. Esa es su salud, esa es su fuerza, esa es su condición. Cuando una persona entra a ese mundo de respeto a la palabra de Dios, esa persona dentro de él, su actitud cambia. Él mira las cosas diferente, él ve diferente, piensa diferente y actúa diferente. Si él se queda bajo la visión del enemigo, es lo mismo que ya hemos visto. Es lo mismo que usted es y yo soy en el estado presente, que hemos actuado. ¿Sí? Si nosotros vamos, nos quedamos bajo esa unción, porque el diablo sigue teniendo efecto mientras la persona no llegue a ese objetivo. Él si puede lo aborda y si lo atrapa ni siquiera en el 50, en el 80, en el 90%, bien. Pero cuando usted entra al mundo de Dios, usted entra a otro tipo de mundo, a otro tipo de lluvia. Usted entra bajo una lluvia de pensamientos de otro nivel, de ideas de otro nivel, de deseos de otro nivel, porque son de otro mundo, de objetivos, de acciones. Ya no será una persona ordinaria. Su pensar no es ordinario, su desear no es ordinario, su actuar no es ordinario, su vida no es ordinaria, todas sus acciones no son ordinarias, son diferentes. ¿Por qué? Porque en el mundo invisible de usted, usted entró bajo otra atmósfera. Por eso dice, ¿por qué les pasó todas estas cosas? Fácil, dice, se apartaron de la verdad que Dios dejó esa iglesia. Entonces Dios dijo, oh, tu pobreza, tu miseria, mira cómo estás. Y no prestaron atención a quién es el líder, a quién deberían obedecer, bajo la qué jefatura deberían estar. Entonces entraron a una condición donde ellos ya no entendían lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no está en el mundo visible. Ah, hermanos, cuando usted entra bajo esa realidad, ya jamás estará satisfecho con la condición presente. Porque usted nunca puede ir más allá de aquello que a usted le gusta. Y ese es el problema de la gente, que viven en un mundo que les gusta ser así. Nosotros miramos a este que golpeó, quiso golpear al profeta y todo por el estilo y cayó. Le dijeron, ore por él, no puedo, porque a él le gusta. Y la cosa que usted tiene que lograr trabajar es que no le guste su condición presente. Porque si a usted le gusta, simplemente las semanas pueden pasar, los meses pueden pasar y usted seguirá siendo un cristiano ordinario del montón, de la misma forma, actuando de la misma condición que ya se ve. Pero el mensaje que Dios nos envió no es un mensaje ordinario, no es igual a ninguno de los mensajes que estuvieron en la tierra. El mensajero no era un mensajero ordinario, no. ¿Se da cuenta? La revelación que Dios ha traído no es algo así de simple, no es algo ordinario. ¿Sí? Si lo demás de los mensajeros fue tremendo, esto fue completamente impresionante. Entonces el resultado simplemente va a ser igual de extraordinario. ¿Se da cuenta? Porque aquí con esto termina el efecto del enemigo sobre la gente. Solamente que la persona tiene que aprender a administrar su vida cristiana, su relación con Dios. Entonces dice, ningún creyente es más fuerte. No es más fuerte y no es más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios. ¡Qué realidad gloriosa! Observe, como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento, la organización estaba creciendo rápidamente y confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta. Cuando la gente empieza a entrar a la ignorancia, el liderazgo del Espíritu Santo es depuesto o es dejado de lado. Y se sustituye, dice, y la palabra fue sustituida con credos y dogmas y ritos establecidos por hombre. Por hombre. Muy bien,
Mire, consideremos aquí un poco. Estas cosas a la persona, fuera de la palabra de Dios, la persona se vuelve y entra en un mundo dependiente, que depende nada más, depende de las circunstancias, depende, siempre quiere estar dependiendo de un líder, del hombre, de su prójimo. Y cuando usted depende, cuando usted depende del hombre, nada de todos los potenciales que usted tenga puede funcionar. Cuando usted depende del hombre, cuando usted depende de las circunstancias, muchos se amoldan, sí, hermano, es que bueno, sí, la situación y esto, lo otro. Se opaca, se desactiva completamente todos los potenciales que puede tener un hombre. Puede tener un hombre, una mujer cristiana. Le voy a mostrar eso en la Biblia. ¿Sí? Por eso que esta edad de Esmirna, Satanás logró desactivar todos sus poderes, toda su capacidad de grandes y poderosos creyentes que pudieron haber sido, todo quedó nulo. Y ahora el diablo podía hacer lo que quería con ellos. Ellos no eran gente débil, porque Dios dice, a ti te voy a entregar grandes recursos a la edad final, y a los demás no. ¿No? Cada hijo que Dios creó, Dios no hizo hijo más grande, hijo más pequeños. El punto fue, ¿ve?, que la gente empezó a resignarse fuera del plan original de Dios. Y cuando usted se vuelve dependiente de las personas, nada puede funcionar. Permítame mostrarlo allá en Éxodo. Éxodo capítulo 2. Dice el versículo 10, después que ya lo crían a Moisés, dice, y cuando el niño creció, recuerde, usted mira, ¿no? ¿Cómo es que, oye, Moisés, pues, oh, qué tremendo profeta? No siempre fue así. No siempre fue así. No siempre fue un ganador. No siempre pudo tener resultados en el mundo de Dios. ¿Cómo usted dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó de un débil, de un cobarde? ¿Cómo pasó a un poderoso hombre de Dios? Pues todo tiene una forma. Todo en el mundo de Dios no hay nada de magia, no hay nada de excepción de personas. Es la misma clave y la misma regla para el que quiera. Lo único que nos cegará a eso, arrogancia. Porque el arrogante está satisfecho con su ego. ¿Sí? ¿Le gusta su manera de ser? ¿Sí? ¿Y cómo va a salir algún día? Si él le gusta ser así. Él no puede salir, está destinado. Está destinado a quedarse ahí, ser toda la vida un mediocre y al final al lago de fuego. Porque jamás va a entrar un mediocre, a uno sin testimonio. Porque el que se fue en el rapto dejó un testimonio aquí. Incluso el que pasó los juicios de la tribulación dejó un testimonio. Ahí está la barca en los montes de Ararat. Y para entrar a la redención dijo, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, ¿cuánto ama ser ese tipo de creyentes? Si no ama, no es por usted, hermano. Si solamente ya le gusta hacer más o menos, y el trabajo, y mi vida religiosa, y el trabajo, y así que pasen mis días, simplemente pierde su tiempo. Porque las maravillas que habla la Biblia para el pueblo de Dios del tiempo del fin son un desafío. Son un desafío que cuando se enciende dentro de usted, muchas veces Dios lo enciende, ese fuego, ese anhelo. Usted se vuelve y anoia. El problema es que Dios le deja en casa de barniles y ahora tú sigue poniendo la leña. Hermanos, yo no quiero ser ese tipo de creyente que se sume al grupo donde gente, como decían algunos, ya lo vamos a ver. Desde que viene el mensaje me dijeron, uy, ¿tú qué? ¿Cuánto tiempo tienes? Un mes. Ah, con razón estás así, pues hermano, un mes. ¿Y cuánto tienes? Medio año. Ah, sí, todavía no te pasa. ¿Cuánto tienes? ¿Un año? ¿Está durándote? Pero ya te va a pasar, ya vas a terminar como nosotros, como ustedes, dije, como ustedes, así quieren que yo termine. ¿Eso es lo que me desean para mí?
¿Cuándo han perdido el ánimo? ¿Les hablo el mensaje? Ah, sí, sí, el profeta dice eso. Todo menospreciando la escritura. Yo dije, así no quiero terminar, Señor. No conocía mucho, pero dije, yo no quiero terminar así. Gente con mal testimonio, ¿no? ¿Ve? Ah, no, que bueno, año y medio. No, no creo en esas cosas. Pero porque voy de que mucha gente aceptó ese ciclo. Y hay miles que, como decía, como una espuma sube y luego se baja. ¿Sí? Entonces muchos, no, yo no quiero ir a estar bien y después que me vean todo desanimado. ¿Usted quiere sumarse a eso? Depende de usted. Depende de usted. Cualquier cosa pudiera pasar, pero nuestra relación con la palabra de Dios es imbatible. Ahí es sagrado, muy sagrado. Ahí nadie se mete. Sí. Por eso, hermano, la justificación de una vida sin testimonio, simplemente usted siembra mal. Porque no es la hora aquí. Esta no es la hora para vivir así. No es la hora. Entonces, dice que cuando Moisés ya llegó a hacer, dice el versículo 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Observe, este gran poderoso profeta con tremendos dones, que no hubo profeta después de Moisés, pero este profeta, un niño común, lo trae ahora bajo la jefatura de la hija del Faraón. Y cuando lo prohijó, le dijo, ahora soy tu mamá, eres mi hijo, aquí están los documentos, ahora tú eres mío. ¿Entiende? Se lo repitió tanto que me dijo, está bien, entiendo. Listo, ahí se desactiva todo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, de las aguas lo saqué. Porque en hebreo tiene ese significado, ¿no? Pero dice, en aquellos días que crecido ya Moisés, se alió a sus hermanos. Y la Biblia empieza a dar estos datos para mostrarnos, ¿no?, que pensaron, ¿no? La mamá le había enseñado, le había dicho, el ángel apareció y tú eres el libertador y tú, bueno, la mamá le predicó todo. Y él aceptó todo lo de la hija del faraón, pero no se podía olvidar de la enseñanza que le dio la mamá. Entonces él quería hacer la obra de Dios, pero bajo jefatura humana usted no puede. Escuche esta cosa. Todo aquel que quiere hacer la obra de Dios, pero bajo jefatura humana no puede. Por eso que el peor error que nosotros cometeríamos, que yo cometería, sería decir, ay, hermanos, en Chile hay que poner un hombre a mano que se encargue ahí. ¿Sí? Entonces él lo haría. Lo haría, ¿ve? Ay, hermanos, en Argentina hay que poner uno que se encargue ahí. Él lo haría porque alguien lo dijo. Y así nunca se encontraría con Dios. Pero es diferente cuando alguien se ponga en sus hombros la responsabilidad. Cuando él lo quiera hacer, pase lo que pase. Cuando él le interese el éxito de la fe. Cuando él busque lo que a Dios le agrada en el pueblo de Dios. Porque Dios no obra con alguien bajo jefe. Dios no comparte su gloria con nadie. No, hay hermanos en Ecuador, hay hermanos allá. Pongamos uno que se encargue allá, pongamos otro que se encargue. Listo, una vez que de cierta manera, indirectamente, aunque le diga, ¿sabes qué? Tú eres libre, vete así. No, él siempre va a decir, es que fulano me ordenó, yo, fulano, por si acaso él me ordenó, él por si acaso el fulano me puso las manos, por si acaso el fulano. Y la gente se compleja y no encuentra, no entiende la clave. Cada vez que usted se pone bajo jefatura humana, todo se desactiva. Observe, Moisés, tal vez no llegue a leer todo, pero le cito. Mire Moisés, bajo jefatura humana. Mire Pablo, bajo jefatura humana. Qué tremendo apóstol, qué tremendo profeta. Pero mientras estaba bajo jefatura humana, estaba matando al pueblo de Dios. Mire Isaías, bajo jefatura humana, bajo influencia humana. Y el rey lo recibía como profeta, pero de cierto modo el rey me atiende, el rey me respeta con el rey, y la influencia del rey, eso lo apagó. Los años pasaron y solamente de Isaías 1 al 5. Pero una vez que se puso bajo la jefatura de Dios, se fue hasta el 66. ¿Te da cuenta? Entonces, este es el secreto. Por eso le digo, muchos creyentes, hermanos, todavía han sido atados tanto al sistema humano que quisieran un predicador que esté ahí detrás de ellos. Que esté, ven, hermano, para hablar contigo. Ven para darte un consejo. ¿Sí? Uno que les diga qué hacer, qué no hacer. Directamente no quieren aferrarse y colocarse ellos bajo la jefatura de la palabra de Dios, porque hay una unción de ser dependiente. Correcto, así es. De solamente ser dependiente.
Depender de iglesia, depender de lo que diga la gente, depender. Ah, pero si usted quiere vivir una vida cristiana poderosa, cada verdadero creyente que tenga la palabra de Dios sabrá, tendrá los ojos bien abiertos para reconocer un cantante, reconocer un músico, reconocer un predicador, y sabrá darle el respeto debido, la honra debida y todo por el estilo. Pero nunca dejará que ese lugar que solo le pertenece a Dios tome lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando creció, dice, lo trajeron, dice el verso 11, en aquellos días entonces, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, ¿se da cuenta que Moisés era un buen hombre? ¿Sus buenos deseos no lo había perdido? ¿Su entendimiento de la palabra de Dios no lo había perdido? ¿Su deseo de ayudar a su pueblo no lo había perdido? ¿Pero por qué no podía? ¿Por qué no tenía éxito? Por eso digo, hay muchos hermanos aquí, muchos hermanos que conocen bastante, pueden ser una gran ayuda. ¿Sí? El problema es que la gente no les tome en serio como debería tomárseles. Y como no les toma en serio, como la gente no les toma en serio, rápidamente el rey de la soberbia los aborda. Y les dice, ah, ¿por aquí? ¿No te quieren oír? Ah, pues déjalos. Tú nada más métete. Sé tú nada más. ¿No? Y ellos amén al rey de la soberbia y caminan sin ser esa realidad a la que Dios lo llamó. Entonces la oración de Jesús para ellos ni les importa. Pedir al Señor, al dueño, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. No es su clamor, no es su deseo. Tienen los recursos, tienen las habilidades, pero se rinden a ser ordinarios, comunes. Porque es fácil que digamos, ¿sabe qué, hermanos? Que parece aquí, hermano. Usted va a ser el diácono. De aquí en adelante, mira, puedo tomar toditas las escrituras para buscar respaldar que el diácono se respete, se honre, que no sé qué les cuento. Puedo tomar un hermano. Este predica aquí. ¿Sabe qué? Toditas las escrituras podemos tomar para darle peso, para darle protección, para darle influencia. ¿Se da cuenta? Entonces la gente ya, bueno, escúchalo, es el diácono, pues escúchalo ya. ¿Sí? No, no, sí, sí, lo han ordenado predicador, hay que escuchar. ¿Sí? Pero ¿dónde está el real poder? Es que usted se abra paso. ¡Aleluya! Que usted se abra paso con ese entendimiento. No quiero ser alguien por mí, Señor. No por mí, pero tu nombre merece gloria. Tu nombre merece honra. Y hay una gran necesidad en el mundo de tu mies. Que hazme un obrero. No me importa popularidad, no me importa tal vez predicar, o si alguien escucha o no escucha. No. Pero hay una realidad que debe tomar lugar. Y él se abrirá paso, se preparará. La gente comerá el libro. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no son ordenados, porque están una unción que empezó a moverse en Esmirna de una manera poderosa. Una unción de deponer al Espíritu Santo como el líder y sustituirlo por la jefatura humana. Una unción para que solamente, si el predicador me dice que lo haga, lo hago. Pero ellos que en su corazón, que les nazca, que quieran ser esos verdaderos soldados y luchar. Y cuando el predicador le dice, y aparentemente la obra se nutre más, porque ordenas a este, ordenas a este, ordenas a este, y tenemos el ministerio quintuplicado, podemos tenerlo. ¿Sí? Y uno dice, así funciona más. Así solo será humano. Así quedará desactivado todos sus recursos por los cuales puede canalizarse el amor de Dios. Pero es diferente cuando alguien nace en él. No si alguien me ve, no si alguien lo valora. Pero él se preparará, porque no querrá llevar cualquier tipo de sus ideas basura, de sus pensamientos, de sus dogmas. Y no querrá atar la gente a nada. Anhelará ver a la gente libre. ¿Se da cuenta? Por eso uno haría un gran daño si estuviera detrás de la gente. Oye, hermano, ven para hablar contigo. Y tú también, ven para hablar acá. No. Uno haría un daño de esa manera. Ellos tienen potenciales. ¡Ey, ey! Tranquilo, no vueles, águila. Déjame. Yo te voy a mover las alas, ¿ya? Ahí va a estar. ¿Y ya no hay quien me vuela las alas? Ahí me siento. ¿No?
porque el predicador se cree indispensable. Y cuando Moisés se da cuenta, él sabía esas cosas y él quiere servir a Dios, pero no encuentra cómo. Tiene un deseo, sabe, y todavía, y lo más tremendo es que sabía que ha nacido para eso. Sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Con todo eso, y no puede hacer nada. Y no pudo hacer nada. Seguro dice, qué raro, pero ¿quién no habrá sido mi mamá? Mentira, mi papá, que el ángel con la espada desenvainada todavía apuntó al norte, apuntó y dijo, nacerá tu hijo será el libertador, por el que tú clamas. Y me salvaron del cocodrilo, de la muerte, y me colocaron ahí en el palacio, y ahora no puedo hacer nada. Ah, voyme. ¿Por qué? La Biblia registró esos datos para que ojos ungidos de la novia puedan hallar las claves. Para eso descendió el mensaje, para que cambie su condición. No algún día, no algún día. No venga que algún día, no venga que poquito a poquito. La gloria Shekinah no ha perdido su gloria, no ha perdido su poder. Aleluya. Todo el problema es cambio de atmósfera. Cuando usted cambia su atmósfera, de ahí en adelante usted está bajo una lluvia constante. Mientras tanto, usted está todos los días bajo una lluvia constante. Una lluvia constante de malas ideas, de malos pensamientos, de cosas rutinarias. A cada momento, a cada instante, eso está lloviendo, lloviendo sobre usted. De cosas negativas, cosas conformistas, cosas aquietadas ahí, tranquilo. Y nada más, no le dejan ir más allá de un pensamiento religioso. Eso, usted está bajo esa lluvia. Pero cuando usted se sale de esa lluvia, ¿y sabe por qué esa lluvia es así? Porque usted se ha vuelto dependiente, está buscando esperar que alguien venga y le cambie la vida. Que alguien venga y le cambie su situación presente, está buscando eso. Así como el mundo, buscando una oportunidad, que alguien que me saque la lotería, que por ahí me den un superempleo, o que alguien me regale algo. Nada más buscando que alguien le cambie la vida. Pero el que confía y tiene en Dios su fuerza, Él cambia el valle de lágrimas en fuente de aguas. Porque alguien ya me cambió la vida, solo que no lo quiero aceptar. Como este que estaba prisionero, ya tienes un perdón. No lo acepto. ¿Qué va a hacer? Quiero que tal vez venga el mismo presidente. No acepto. Entonces murió, pues. ¿Qué espera usted? ¿Que alguien le cambie? Sí, no te preocupes, el ángel va a venir un día, el tercer jalón va a venir un día, el profeta. ¿Por qué cree que ha tenido éxito todas esas doctrinas, esos dogmas basura en el mensaje? Que el profeta retorna, y que el octavo ángel, y que Jesús no es Dios, y todos esos dogmas, y toda esa basura, peor que la denominación. Porque ellos sabiendo, los de allá aunque sea no conocen. ¿Se da cuenta? ¿Por qué ha tenido éxito? Porque la gente está buscando que alguien les cambie la vida. Pero usted tiene que tomar la palabra de Dios y decir, yo con esto voy a cambiar mi vida. Porque Dios, el Hijo es como el Padre, tomó un caos desde Génesis y cambió las cosas. ¿Se da cuenta? Cuando vino allá al gadareno, le liberó su mente y le dijo, bueno, ahora te dejo una cuenta en tu banco, ahora mira esto y mira, pobrecito tú. No, le dijo, ahora sí. Nada más, los liberó. Y la palabra de Dios, ¿por qué? Porque lo potencial ya lo tiene cada creyente. ¿Se da cuenta por qué prosperó la religión? Porque están con ese pensamiento, que alguien me cambie. ¿Por qué prospera hace la fiesta al patrón del pueblo? Porque pídele, hazle ciertas peticiones a la virgencita fulana y todo por el estilo. Porque dile que te ayude en el trabajo, dile que te cambie la vida, que te haga un milagro. ¿Se da cuenta? En eso está envuelto el mundo entero buscando. Si no, tienes esta patita de conejo, mira, esto te va a cambiar, te va a dar suerte, te va a dar esto. Están buscando que otra cosa les cambie. Y ellos no quieren hacer nada por cambiar. De esa manera se atan más, se hunden más. ¿Se da cuenta? Pero usted debe venir, yo quiero un cambio de mi vida y quiero trabajar por él.
No, 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 no quiero que me hagan el trabajo. No, no, yo nada más quiero saber cómo. Quiero tener los recursos. Quiero tomar la palabra de Dios, no para ser religioso, no para ser uno más. Yo quiero tomar la palabra de Dios para cambiar mi vida. Porque ya estoy harto de gente que solamente habla y habla y no vive como debería. Se la dan de consejeros, se la dan de maestros, pero su realidad no es nada diferente. No, 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 yo quiero cambiar mi forma de ver la palabra de Dios, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi actitud, mi ánimo. Quiero caminar en esta tierra con una mente diferente, con un concepto diferente, con ideas diferentes, con una fe diferente, con un actuar diferente. No algún día. Tomo la palabra de Dios con ese propósito. Ahora. Gloria al Señor. Ese es el objetivo. Y usted puede. Ah, pero el diablo dice: no, no puedes. Moisés sí, pero tú no. No era Moisés. Cada vez que era Moisés y bajo todo lo que tenía, rápidamente fracasó. Pero cuando se encontró con Dios y ya se liberó, ya no ni depende ni de él ni de otros. Ahora se colocó bajo la dependencia de Dios. Mire lo que puede hacer. Pero él mismo, más joven, más fuerte, más entrenado, con más recursos, y no puede hacer nada. Solamente podía tener éxito como militar, como general, como faraón, como poderoso guerrero. Podía tener sus mansiones, podía tener sirvientes, ahí podía tener éxito. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde mucha gente nada más, sus sueños es tener éxito. Tal vez una casa, tal vez un trabajo, tal vez ropa, tal vez nada más, ahí. Pero ni una cosa en el mundo de Dios. Nada, no le tienen fuerza para eso. Pero uno debe darle vergüenza como David. Qué vergüenza que tenga una mejor casa que el arca. Qué vergüenza que pueda ser un buen abogado, un buen doctor, un buen arquitecto, un buen profesional en esta tierra y no pueda hacer lo mismo en la palabra de Dios. Qué vergüenza. Uno debe tener esa actitud. Aquellos que agradaron a Dios, hermanos, no eran sinvergüenzas. Sabían tener vergüenza. Observe, permítame ir allá a la Biblia. Esdras. Libro de Esdras, el capítulo 7. Vamos a leer.
capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Esdras. Dice el versículo 21. Publiqué ayuno allí, junto al río, Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Escucha esto. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Rey, mira, manda soldados que nos cuiden por si acaso, que nos defiendan. Entonces dice, yo tuve vergüenza de decirle al rey, porque el rey era un pagano, le estaba hablando del gran Jehová Todopoderoso, y luego dice, yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿por qué dice? Porque ya le habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Hoy le habíamos hablado que si tú le agradas a Dios, tiene que ir bien. Y luego, no, pero rey, mándanos tropa que nos protege. Uy, ¿de qué Dios estás hablando entonces? ¿Se da cuenta? Habló la palabra de Dios, luego le daba vergüenza transgredirlo. Ese es el tipo de gente que logró algo con Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la condición en la que debiéramos nosotros movernos. Por eso nosotros nos damos cuenta, Moisés, ¿ve? Volvemos rápidamente allá a Éxodo, capítulo 2. Dice, vio a sus hermanos en duras tareas. El verso 11. Entonces, que en aquellos días que ya creció Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía que eran sus hermanos, sabía que será su pueblo y tenía un buen deseo para ellos. Por eso le digo, hermano, yo no dudo que el creyente tenga un buen deseo para el pueblo de Dios. Solamente que no entiende cómo llevar a cabo las cosas que anhela, que desea hacer por Dios. No sabe cómo. Pero por la palabra de Dios vamos a descubrir estas cosas. Igual como Moisés. Entonces, ¿qué hizo? Vio, está golpeando a este egipcio. Entonces dice, él miró a todas partes viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ah, no dijo. Ahora voy a empezar a hacer algo por mi hermano. Mató al egipcio. Su propio plan, sus propias ideas. Él sabía, soy el libertador, pero no buscaba decirle a Dios, Señor, yo no sé cómo me vas a usar. No sé cómo liberar tu gente. Yo no sé cómo es el trabajo. Yo quisiera recibir de ti la instrucción, que quisiera recibir tu guianza. No, así como nosotros. Nada más, oye, está día de culto, vamos. Ah, vamos. Vamos a hacer esto, hagamos lo otro. Y solamente hacemos las cosas como nos parece. Nunca nosotros nos entramos a consultar a Dios. Señor, ¿y cómo debo ser cristiano? ¿Cómo se camina correctamente? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se actúa? Porque no quiero ser uno más que fracasa. No quiero ser uno más que da testimonio errado. Quiero ser un creyente que a ti te agrade y que tu pueblo realmente pueda cosechar los beneficios por los cuales tú pagaste el precio en tiempo presente y que yo sea una ayuda para ello. ¿Dónde está el fracaso? En que uno no consulta a Dios. No consulta el plan. No consulta la forma de hacer las cosas. Entonces, rápidamente dijo, lo hago de esta manera. Y problema resuelto. Todo lo hizo, dice, miró, no hay nadie. Todo él nada más haciendo las cosas como él pensaba que debería hacerse. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeaste a tu prójimo? Espere, nosotros debemos amarnos, debemos tratarnos bien. Y él, porque él sabía que era. ¿Sí? Él respondió, ¿quién te ha puesto por ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente he sido descubierto. Él quiere hacer algo por el pueblo, pero el pueblo no lo quiere oír. El pueblo no quiere su ayuda. ¿Por qué? Porque él está bajo Faraón. Aprendió a ser hábil en pensar, a ser hábil en calcular las cosas, a ser hábil en tomar decisiones. Él aprendió cómo es ser protagonista, las ideas humanas, los pensamientos humanos, la bondad humana, el sentir humano. Era hábil en eso.
Dependía de eso. En la guerra dependía de sus habilidades, su entrenamiento y saber si tú aquí, tú andas allá. Y era conquistador y le funcionaba sus habilidades en lo natural. Pero eso no funciona en el mundo de Dios, porque hay un veredicto de Jesús: apartados de mí, nada podréis hacer. Y si vienen a mí, tienen que ser los, ¿qué? Los pámpanos que están atados a la vid. Tienen que tener una fuente de donde va a fluir aquello que ustedes necesitan. Entonces, fuera de eso, solamente seremos personas que tenemos ciertos logros aquí en la tierra, para esta vida, para este cuerpo, y en la familia lo mismo, igual. Y algunos ni eso. ¿Sí? ¿Por qué? Todo está en el pensamiento que usted nada más está buscando, hay que me den una oportunidad. Pero usted no tiene ninguna opción de crearse la oportunidad, de cambiar usted su actitud, de cambiar su pensamiento, de cambiar, de tener proyectos. No tiene nada, está vacío. Entonces nada más esperando que me cambien la vida. ¿Se da cuenta? Entonces por eso tiene éxito todas esas religiones cerradas. ¿Por qué? No te preocupes, no te preocupes. Algún día ya va a venir el tercer jalón, ahí vas a cambiar. ¿Sí? Va a venir el cuartito que se va a fabricar, entras por un lado, sales por otro lado, cambiadito ya. ¿Sí? Y vas a entrar en la gran carpa, donde eso va a manifestar. Y sí, y decís que hay que hacer la carpa, porque ahí vas a entrar. No, y prepárate para ver cómo va a venir el profeta cabalgando su caballo blanco. ¿Sí? Y ahí vas a cambiar cuando regrese a predicar, en la carpa o en su caballo blanco, en la avioneta. No, 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 es que tienes que oír a otro predicador, a otros, el octavo ángel. Ahí vas a cambiar. Y la gente se comienza a saber por qué. Porque adentro el diablo los ha bombardeado, los ha llenado de un pensamiento que alguien tiene que cambiarlos. Alguien tiene que hacer las cosas por ellos. ¿Se da cuenta? Observe cuán poderoso es colocar, salirse de la jefatura humana, de la jefatura del razonamiento, de la jefatura de las circunstancias, a la de Dios. Ahí estaban los leprosos. Y le dijo Jesús: vayan y presenten su ofrenda. ¿Cómo? ¿Leprosos? Solamente dijeron: él lo dice, vamos. No sé cómo, pero nos dio orden, qué raro. Ellos dijeron: no, pero ¿cómo vamos a ir? ¿No ves que hay una ley que dice que ni nos podemos acercar ni a la ciudad? Nos apedrearían. ¿Y nos mandan leprosos? Pero cuando ya no miraron circunstancias, no se quedaron bajo la jefatura de las circunstancias, del sentir, de lo que dice sus ojos, dijeron: él lo dice, vamos. ¿Y se da cuenta el éxito cuando empezaron a caminar bajo la jefatura de la palabra de Dios? Y cuando vio que tremendo, uno se regresó corriendo, los otros, bueno, vamos allá. ¿Qué reclamó Jesús? Gratitud. ¿Sí? Entonces, dice aquí: ah, ¿qué? ¿Quién te ha puesto a ti, consejero? ¿Quién te ha puesto a ti de nuestro jefe? ¿Quién te ha puesto? ¿Quiere matarme? Oh, hermano. Él decía: soy profeta para ellos, soy el libertador para ellos, soy el mensajero para ellos. Y no me quieren escuchar, ah, ¿qué importa? Ahora él sabía que era el mensajero y ni aún así funciona. Y muchas veces nosotros: hermano, mi hermano, mira, que hablarte esto. Ah, anda a hablarle a la otra. Y dice: estos son mundanos. Y usted empieza a descalificar a todos, cuando el descalificado es uno. ¿Se da cuenta? Simplemente si están rechazando mi ayuda, es porque yo estoy fuera del plan de Dios. Cuando Moisés es rechazado, porque Moisés está fuera del plan de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Todos esos dones poderosos no podían activarse. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la dependencia de Faraón. Y Faraón y toda su escuela y toda su educación había tenido efecto en él. Porque lo entrenaron, lo hicieron el mejor y el poderoso. Y le enseñaron a ser hábil en depender de las circunstancias, de su fuerza, de su entendimiento, de lo que diga siempre alguien que esté más alto en la esfera humana. Entonces dijo: si lo voy a libertar a estos, tengo que aplicar mis ideas, a ver cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. Y empezó a obtener su propio plan. ¿Quiere usted salir de una condición que jamás ha estado y volar tan alto como jamás voló y vivir una vida cristiana como jamás se ha vivido? Pues mire cómo es la situación. Aprender a desligarse de la dependencia humana. Vemos cómo Moisés, cuando se desligó, Dios lo allá 40 años tuvo que tomar todo. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué demoró? No es que Dios demoró, es que era el demorable soltarse.
Porque estaba tan convencido: soy el mejor general, sé los mejores secretos de la guerra, sé todo. ¿Qué me pueden enseñar? Si a los egipcios les enseño matemáticas, les enseño todo. Ahí estaba como Job, no quería desligarse, no quería desconectarse de su capacidad. Todo lo podía explicar. Entonces, cuando Dios descendió allá en Éxodo 3, encendió una zarza. Ah, no dijo. Simplemente 5 minutos, solo será ceniza. Él lo tenía todo calculado, lo sabía todo. ¿Sí? Y cuando de pronto, 10 minutos, nada. ¿Qué zarza? Bueno, démosle un 5 minutos más. Una hora, nada. No dijo: espera, ¿qué es esto? Ahí se acabó, ya no hay razonamiento, ya no hay explicación. ¿Te das cuenta? Ya no hay nada lógico. ¿Qué está pasando? Y no quiere prestar atención a lo sobrenatural, se quiere quedar en lo natural. Pero Dios lo está jalando fuera de lo lógico, fuera de lo que se puede explicar, fuera de lo que se puede entender. Y cuando él camina hacia lo que ya no puede entender, hacia lo que ya no puede explicar, hacia lo que ya no puede calcular, hacia lo que ya nunca ha visto que ocurrió y sabe que existe, listo, todo va a activarse. Por eso es que la gente se ata a lo que conoce, a su rutina diaria. Que ya por años vivió así, por años caminó así, por años pensó así, por años tenía sus planes así. Irse a un mundo desconocido, más alto, más sublime, cuando la palabra de Dios nos desafía. Moisés no quería. Y el profeta dice: de cada momento Dios venía y le tocaba el hombro. Y Moisés miraba: no, tengo que mirar eso no existe. Pues, ¿cómo puede ser que una zarza, una hora? Estoy viendo ilusiones, es imaginación, eso no existe. No existe, simplemente. Y se daba vuelta por ahí. Yo venía otra vez el hombro y otra vez miraba. Otra vez, no existe. Al final, no puede ser esto. Y Dios lo jaló hacia lo que no existía. La gente dice: no, una vida cristiana súper poderosa, con un testimonio como el de Ruth. No, en ti no existe. Y viene el diablo. Y ellos le dicen amén. Y por eso se dan vuelta nada más en uno fuera de la realidad de la Biblia. No le diga amén a eso. Atrévase a decirle amén a lo que aparentemente no puede explicar sus ideas, sus razonamientos, su entendimiento, pero la palabra de Dios lo está mostrando. ¡Aleluya! Eso es lo que pasó. Moisés huyó. Se fue. No, dijo: me he descubierto. Y se fue, huyó. Resentido. ¿Y qué pasa? Moisés habla. Nada, eso no quieren oír. ¿Se da cuenta? Tremendos dones desactivados. Tremendo profeta sin hacer nada. Tremendo poderoso sin hacer nada. Y así está usted. Escuche estas cosas. Hay mucha gente que tiene dones dados por Dios. Como dijo Pablo, el ministerio quíntuple es para perfeccionar a cada creyente para la obra del ministerio. Porque todos son diseñados para trabajar en el ministerio en diferentes áreas. Cada uno tiene dones. Y muchas personas viven aquí, nada más, como tienen esos dones poderosos, tan hábiles. Y Moisés, como poderosos dones tenía, nada más lo volcó para lo natural. Y en lo natural funcionó, fue superior a los demás porque era superior adentro. Pero no tenía ningún éxito en su mundo con Dios, nada. ¿Por qué? Porque así entrenó a depender de lo natural. Observe otro, el joven rico. Leamos aquí en San Lucas. San Lucas capítulo 16. Este joven en el infierno, ¿no? Usted puede leer el mensaje de liderazgo. El profeta dice: este joven tenía un ministerio dado por Dios. Cuando Jesús le dijo: sígueme, lo llamó al ministerio. Porque él estaba en la tierra con ese propósito: ser un ministro del evangelio. Pero todos esos dones poderosos que tenía se lo volcó nada más para lo natural. Y se volvió un empresario tremendo en lo natural, por los dones que tenía. Pero al volcarlo en lo natural nada más, ahora se hacía dependiente de su capacidad, dependiente de su sentir, dependiente de sus ideas, porque mucha gente nada más se ata
y se vuelve dependiente de lo que siente. Hermanos, esto, no, aquí no siento. ¿Se da cuenta? No consideran lo que la Biblia dice. Y cuando este joven hizo de esa manera y fue tan exitoso en lo natural por los dones que tenía, ¿sí? Y eran tan poderosos y en lo natural tuvo tan éxito. Entonces dice, cuando ya está en el infierno y Abraham le dice, no pasas de aquí para allá, entonces dice el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, que le envíes. ¿Por qué? Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar. Ahora, dice el profeta, aquí no le importó, pero al otro lado se le va todo el énfasis de lo natural. Al otro lado usted se encuentra con ese don, con eso que Dios le entregó. Ahora quiere hacerlo, pero ya no puede. Su deseo de que las almas no vayan al infierno ahora nace en él. Su deseo de ayudar a su familia, todo, está en el infierno. Y el profeta dice, ¿qué? Le encontró. Se encontró con el llamamiento que Dios le había hecho. Permítame leer el mensaje, ven y sígueme, para mostrar de lo que se trata esto. ¿Se da cuenta? Por eso al otro lado, uy, ¿por qué no hice? ¿Cómo puede ser? Porque, oye, riquezas, casa, todo se acabó, todo dinero. Y lo otro que tenía él, ese don lo tenía, ese ministerio lo tenía y nunca lo llevó a cabo. Por eso la gente vive infeliz. Mucha gente lo puede tener todo, pero hay algo que no se sienten satisfechos, porque no están cumpliendo la misión que Dios les encargó aquí en la tierra. Porque están atados al pensamiento que nada más me preparo, que nada más yo voy a ser experto y voy a, si es que soy ministro. Pero acaso no le leí cuando el profeta dijo, así sea un campesino, sea un campesino que predica la palabra de Dios, sea un doctor que predica la palabra de Dios. Y no sea mediocre en eso. No sea un predicador como los demás que ya vio. Porque qué bueno somos para predicar a otros. ¿Y usted por qué no lo hace? Es que no soy predicador. ¿No? ¿No dijo Jesús que el Espíritu Santo era para que sean testigos? ¿Y usted rehúsa hacer correr la palabra de Dios? ¿No eso es un mundo de híbrido? ¿Es rehusar al Espíritu Santo? Pero ese pensamiento de volvernos nada más dependientes, ah, ya, fulano es un predicador, listo, ahora solo dependo de él, voy a la iglesia y dependo. ¿Se da cuenta? Por eso que la gente un poco al principio la veían difícil. Sí, todos amontonaban sus peticiones y todos amontonaban sus cosas y querían la reunioncita de, ¿cómo es? De la sala, el cuarto de consejería, ¿cómo es eso? Ah, la oficina del pastor. ¿Sí? Pero hermano, ¿cómo puede ser? Que no sé qué, que así era allá, que así era allá. ¿Se da cuenta? Costumbre. Así usted nunca podría avanzar, jamás. Hermano, el ser humano no ha sido creado para ser atado bajo otro ser humano. Él ha sido creado para ser dependiente absoluto de uno solo. Jesucristo. Y cuando usted es dependiente de él, listo, hermano. Su pensamiento habla de eso, sus ideas hablan de eso, su lenguaje habla de eso, su actuar habla de eso, lo que usted hace habla de quién depende. Si depende de Dios, camina diferente, habla diferente, piensa diferente. Usted está bajo una lluvia, así como está hoy, bajo una lluvia constante de ideas, de pensamientos, de cosas negativas, normales, tradicionales, circunstanciales. Cuando usted se coloca bajo la jefatura de Dios, la lluvia es más poderosa. A cada momento llueven ideas, visiones diferentes, qué emprender, qué hacer, todo positivo, que le falta tiempo. Cuando usted en el otro lado, uy, no hay nada que hacer, todo está aburrido. ¿Se da cuenta? Ven y sígueme del 1 de junio del 63. Voy a leerles el párrafo 35. Este jovencito debió haber tenido una buena personalidad por cuanto se presentó al Señor Jesús postrándose. Él se postró sobre su rodilla, dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, sabiendo que hay uno solo que es bueno y ese es Dios. ¿Ven? Lo que el joven expresó en esto, expresó que él era Dios. Él entendía eso, su entendimiento era alto. ¿Ven? ¿Ven? Dice, le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Dijo, así que, dijo, ¿cuáles mandamientos? Maestro, él dijo, los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre y demás. Él dijo, he hecho esto desde mi juventud.
Pero cuando tenía un don, pues hasta algo, ¿ve? Le llamaba a ser obediente a la palabra de Dios. Una vida intachable. ¿Ven? Entonces dice, yo he hecho esto. Le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y ven y sígueme. Ese es el llamamiento de Jesús. Entonces dice, ¿qué oportunidad pudiera haber sido? ¿Qué oportunidad pudiera haber sido Pedro? Puede haber sido Santiago. Este pudiera haber sido un Pedro, dice. Pudiera haber sido un Santiago. O un Juan. Uno de ellos pudiera haber sido. ¿Ven? El muchacho había sido instruido, criado correctamente y había sido presentado a Cristo para ser utilizado. Cuando usted se presenta a Cristo, usted piensa que nada más se presenta para que le solucione sus cosas. Todo creyente para ser utilizado, para ser dependiente. Hermanos, en el creyente debe establecerse una nueva dependencia, una nueva dependencia. No se olvide de eso. Usted y yo necesitamos una nueva dependencia. Debemos despedirlo, porque si usted se ata a la dependencia normal, así todos los atributos de creyente, todos los dones, todos los potenciales que usted tenga, quedarán siempre inactivos. Pero cuando usted se coloca dependiente de aquello para lo cual ha sido creado, ser dependiente, Jesucristo, la palabra de Dios, eso se activa. Y usted empieza, ya no ve imposible, ya no ve cosas difíciles, ya no ve nada que desanimar. Todo eso nace dentro de usted una nueva realidad. Nueva visión, nuevas acciones. Hasta camina diferente, pensando diferente. Cuando usted está caminando por la calle, usted está que camina con proyectos de bien, con ideas de bien. Cuando usted está viajando, está que las ideas fluyen, los pensamientos, los anhelos. Cuando usted en todo lado, la lluvia es constante. Y usted está, llueve. Ya no está que toda cosa errada, no. Todo eso es por consecuencia de estar bajo la dependencia del hombre. Entonces nada más, por eso lo gusta rápidamente a la gente, bajo la unción del enemigo. Una iglesia, sí, tienes que afiliarte, perteneces aquí, mire, tu pastor predestinado para ti, ¿ah? Le debes obediencia, le debes respeto y podemos usar todas las escrituras para atar a la gente hacia eso. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente con tremendos dones aquí. Y si lo ordenáramos y lo pusiéramos respaldo, pues hermano, me ordenó Tabernáculo Águila Blanca ahí, caminaran y anoya. Y ahí sí se prepararan, ahí sí se instruyeran. Es que queremos ser quedar mal, que queremos quedar bien allá a Tabernáculo. ¿Sí? Sí, allá le debemos. Y mire, hermano, estoy en tal sitio, estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Ah, bien, hermano. Ay, qué bueno, Dios me usa, ¿no? Nada, eso no es Dios usándolo. Y hasta puede hacer buenos consejos, hasta puede ser tremenda ayuda tal vez, pero así no obra Dios. Cuando usted decide elevarse, usted decide volar, usted decide abrir sus alas, usted. ¿Sí? Y toma la palabra de Dios como su máximo absoluto. Y de día y de noche no se suelta de ella. Listo. ¿Ve? Él pudo haber sido ese tipo de tremendo líder. Dice, vino a Cristo para ser utilizado. Y todo el potencial, escuche esto. Todo el potencial que él tenía en él para utilizar. Tremendos recursos que ni el infierno lo puede apagar. Estaban en él. Qué triste irse con todo ese recurso a ver al otro lado y estar en el infierno con todos los recursos que aquí en la tierra puede haber hecho otra vida. Pero con tremendos dones, nacido para ser un gran ministro, terminar en el infierno. ¿Por qué? Nunca reconoció. Buen joven, buen muchacho, pero no hizo caso a lo que Dios lo había dejado su jornada aquí en la tierra. Por eso que mucha gente puede tener éxito aquí en la tierra. Pero hermanos, ¿cuánto éxito tiene con Dios? Y para eso, separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Y usted no puede estar bajo la jefatura de Cristo y del hombre a la vez. No. Por eso dice, ¿qué pasó en Esmirna? Depusieron la autoridad y la jefatura del Espíritu Santo. Y lo reemplazaron por la del hombre. Se volvieron dependientes de la circunstancia. Oye, ¿qué es? Estamos, la vida falsa ganó la votación, la vida falsa dice esto, la vida está bien, hay que aceptar, mayoría manda. Y las circunstancias empezaron a hacerles agachar la cabeza. Un hombre que el profeta, piénselo, con tremendo recurso, dice, tremendo potencial que tenía para ser utilizado. ¿Qué potencial les habrá en usted, hermano? Pero aprendamos a ser dependientes. Yo no quiero depender de usted. Yo no quiero, no, nada más de estar ahí sin crecer, sin pagar un precio. Cuando usted diga, hermano, la prédica estuvo mal, y debería avanzar más, hermano. Ay, está bien, también voy a avanzar. Voy a avanzar porque la iglesia me está diciendo que avance.
Yo no quiero volverme dependiente de iglesia. No. Yo quiero siempre estar mirando a Él. Depender. Ve usted de lo que la palabra de Dios dice. Avanzar hacia esa realidad. Y usted tampoco va a esperar que nada más el predicador lo diga. Vuele, vuele. Agrade en un predicador, agrade a su Señor. Aleluya. Vuele como jamás ha volado. Fuera de eso, la vida será siempre estada sin sabores. No será completa. Habrá mucha insatisfacción. ¿Se da cuenta? Tanto potencial, dice. Y todo el potencial que él tenía para utilizar en él. Era un potencial tremendo que estaba en él para utilizar. Dice, era educado, probablemente era joven, era rico, con influencia, al grado que hubiera podido introducir el evangelio. Y sin embargo, lo rechazó. Era uno, hermano, que pudiera haber impactado con el evangelio, dice. Porque fulano, y él tenía autoridad, él tenía influencia, él tenía los recursos, él era conocido y tenía, ve usted, bastante influencia. Todos esos potenciales, dice, ¿qué hubiese hecho? ¿Cómo hubiese introducido el evangelio? Pero lo rechazó. Qué acción tan precipitada de parte de este jovencito, ¿ven? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no pudo despertar? Estuvo, dice, bajo la influencia de sus líderes, bajo la influencia de sus pastores, nada más. Porque ¿qué dirá el pastor fulano? ¿Qué dirá el pastor sutano? ¿Qué dirá? Oh, hermanos, de esa manera tenemos creyentes, todos sus recursos de mujeres como Esther, como Débora, ¿ve? Como Rebeca, como Ruth, o como esa niña que ni su nombre se dice, todos los recursos. ¿Usted cree que toda la Biblia, todos los recursos que la Biblia dice, están aquí en esta hora? Pero son atados. ¿Por qué? Porque usted todavía se vuelve dependiente de circunstancias, está esperando que alguien le diga qué hacer. No está dejando, no está colocándose bajo la lluvia donde las ideas correctas, el pensar correcto, la influencia correcta, el desear correcto, llueve en abundancia. Y cuando eso llueve en abundancia, hermano, hasta eso va a verse reflejado en todo lo que usted hace. Va a verse reflejado en su casa, va a verse reflejado de usted en cada situación. Va a verse los detalles, van a verse, van a observarse. Porque una mente, ve usted, que no está poseída de lo errado, es creador, es un diseñador. Siempre está pensando más cosas nuevas, siempre está pensando cosas que más hacer. Siempre usted lo encontrará ocupado, siempre usted lo encontrará emprendiendo. Y a Dios le agrada gente así. Esa es su naturaleza. Párrafo 51. Se fija que cuando él dijo padre Abraham, ahora él todavía se acordaba de que Abraham era el padre de los judíos. Estaba en el infierno, se acordaba eso. Dijo él, padre Abraham, envía a este mendigo Lázaro aquí abajo un poco, con un poco de agua en sus dedos para ponerme en mis labios. Estas llamas están atormentándome. Abraham dijo, no puedo hacer eso, en pocas palabras. Y además de todo esto, ¿ves? Tú tuviste tu oportunidad en la vida. ¿Cuándo la tuvo? Dice, cuando Jesús le dijo, sígueme. Porque dice, tú tuviste tu oportunidad en la tierra. Y la gente piensa que su oportunidad era pasarla de lo mejor. Que tuvo riqueza, tuvo esto. Esa no fue su oportunidad. Su oportunidad, aún él no quiso despertar solo. Pero Jesús vino y lo abordó y le dijo, sígueme. En la tierra tuviste tu oportunidad. Lo rechazaste. Esa fue su oportunidad. Llamamiento al ministerio. Jesús lo llamó. Tú tuviste su oportunidad en la tierra, le dice. Entonces dice, ¿cuándo tuvo su oportunidad? Cuando Jesús le dijo, sígueme, pero él la rechazó. Y él se fue por el lado de ganar dinero. Y eso está bien. Ah, hermano, nada más por el lado del trabajo, por el lado, piénselo. Cuando usted emprende, ve usted, cuando usted emprende, está bien que emprenda. Si quiere puede ser un gran universitario, puede ser un gran doctor, puede ser un gran, emprenda lo que quiera. Pero cuando solamente se centró y lo hace nada más por una necesidad natural y con una visión natural, simplemente sus logros serán temporales. Su destino al lago de fuego está asegurado. Porque está escrito, separados de mí nada podréis hacer. Pero cuando él va con esa visión, ¿ve? Si tengo la posibilidad de educarme, tengo los recursos para ello, pues voy a hacerlo con esa visión de cómo trabajar más para Dios. De cómo trabajar más para el pueblo de Dios. De cómo ser un mejor portador del evangelio.
Pero solo lo hace nada más por necesidad o por miedo a pasar necesidad, o a que de repente sin educación no va a poder tener un buen trabajo. Si lo hace por eso, simplemente es una persona ordinaria y común. Entonces el profeta dice, nada más él se fue por la vía de ganar dinero. Y eso está bien, no hay nada mal con ganar dinero, pero sigan a Jesús mientras lo ganan. Ese es el balance. Porque hay otros, no, ni para qué ir a hacer nada, ni para qué trabajar, ni para qué estudiar, ni para qué nada más avanzarse, porque ya está la venida del Señor. ¿Y usted cree que se va a llevar mediocres y gente que no hizo nada? Vaya a ver la Biblia los que entran en la Nueva Jerusalén. Si usted ve que viene, más vale que acelere. Si la higuera no reconoció y no vio que vino él y no trajo el fruto, pues lo maldijo. La higuera debió haber acelerado para que él encuentre fruto. Porque usted dice, no, tengo que prepararme para esta vida. ¿Y usted qué cree? Que la preparación para producir fruto en la vida cristiana es así de simple. Sí, la universidad es fácil, hermano. Es fácil. Entrar a la universidad es fácil, hermano, y te pierdes. ¿Cómo alguien puede tener el Espíritu Santo y ser sacudido fuera de eso? ¿Se da cuenta? Solamente son gente que asisten en la iglesia, están igual de perdidos y no se han lavado. Solamente se mantendrán en la iglesia. ¿Pero de qué vale que se mantengan en la iglesia si no se han lavado de la dependencia humana? ¿Ve? Entonces nosotros debemos mirar las cosas correctamente y no dar la gloria a que porque estás en la iglesia y estás bien, pero como que de repente vas a estudiar y ya te perdiste. No, no, eso no es eso. Ahí no está el poder, ahí no está la regla. La regla está en la palabra de Dios, en la jefatura de Jesucristo. Ahí está la regla. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces no es que, hermano, si no estudias no eres nada. No me va a convencer tampoco eso, porque tenemos todos los más grandes logros, gente que nunca se fue a estudiar allá. Ah, hermano, entonces de magia lo recibieron. Se autoeducaron solos. Esa gente que no dependió de una universidad, gente que no dependió de maestros, pero ellos decidieron cambiar su vida, cambiar su estado ignorante, cambiar su estado de desconocimiento. Ellos lo cambiaron, porque las universidades no lo podían cambiar, los profesores no lo podían cambiar y no tenían los recursos, y algunos los botaban. Dijeron, yo voy a cambiarlo. Tomaron y fueron y supieron qué libros buscar, qué libros leer, qué cosas estudiar, y luego decidieron qué hacer en esta tierra. Sí, gente, sin Dios lo hizo. Y como cristiano, nada más esperando ahí que nos traigan la oportunidad, que vengan a buscarnos, a ver, que nos den una oportunidad. No, hermanos, póngale pasión en todo lo que hace. Si va a vender cosas sencillas, no vaya, por favor, cómprame, porque mira, mi mamá te enferma y que mira esto, por favor, cómprame, te voy a cantar una canción que me compre. No, váyase bien vestido, ¿sí? Venda de la mejor manera. Que piensa que por qué el otro dice, Dios detesta beber llorones, pero le gusta gente de fe, con una actitud positiva. Aleluya. Entonces, no está nada mal, dice, con ganar dinero, pero sigan a Jesús mientras lo ganan. Pero él se fue por el lado con los demás, como los demás, que solamente en esta tierra, y nunca un logro por la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, porque ellos nada más están buscando la solución, que alguien haga el trabajo por ellos. ¿Sí? Y depender. Que si el predicador, piénselo, ¿cuánta gente dependió de Joyada? ¿Usted cree que un solo cuánto puede hacer? Un solo hombre como Joyada hizo un avivamiento nacional y nadie lo podía pagar. Pero se fue él y todos se fueron otra vez a peor cosas que antes. ¿Por qué? Solamente la gente que dependía. Examínese usted sinceramente. ¿Ve? Está libre de la dependencia de iglesia, libre de la dependencia de predicador y atado, fiel a la palabra. No un fanático, pues no dice, no quiero predicador, no quiero iglesia, yo nada más, y sale con sus ideas, con sus locuras, es otra cosa, pues, ¿no? ¿Ve? Pero alguien que pueda mantenerse su mente saludable, sana, 100% atado a la escritura y libre, es lo glorioso. ¿Se da cuenta? Piénselo. Porque la gente dice, no, es que hermano, tiene que estar atado, tiene que haber reglas, tiene que haber esto, si no, la gente se desvía. Si no hay quien lo supervise, se desvía. Seguro. ¿Ve? Pero ¿quién puede supervisar bien? Haz que mayoría manda. Mientras hay mayoría, ¿ve? Ahí las cosas pueden hacerse mejor. Mientras más consejeros, mejor pueden hacerse las cosas. Mientras pertenezcas a un grupo más grande, mejor pueden hacer las cosas. Eso es lo que se piensa.
¿Ve? Por eso que el sistema religioso se ha hecho de esa manera. Diles, leo eso. ¿Cuándo dice él tuvo su oportunidad? Cuando Jesús le llamó. Pero él se fue, dice, en la vía de ganar dinero con los demás. Abraham le dijo, hay una cima entre tú y él. Nadie jamás ha cruzado, ni podrá cruzar. Los que están allá no pueden venir aquí, los de aquí no pueden ir allá. Ha sido puesta, nadie la ha cruzado ni la cruzará. Dice, otra cosa, él quiere ser evangelista entonces. Ahora sí quiere ya ser evangelista ya. Ahora sí, señor, ahora sí ya. ¿Ah? Ahora se da cuenta, ahora quiere serlo, porque eso estaba en él siempre y no le prestó atención. No le prestó atención a eso. Y muchos de nosotros tenemos la actitud de los políticos, y todavía los criticamos, que se meten a la política, entran y no saben nada. Luego dicen, no saben ni gobernar, son lo peor. Pero en el cristianismo estamos igual. ¿Se da cuenta? Porque lo correcto fuera, quieres ser político, pero prepárate para eso, pues. Estudia, edúcate, instruyete, conoce los problemas, sea un bueno, pues, allá. Pero lo de allá, lo mediocre de allá nada más revela la condición en la que cada creyente, porque la institución, según la Biblia, más alta de todas, es la iglesia. Y si ella falla, si ella se vuelve corrupta, si ella se vuelve asaltante y apropiándose de cosas que no son de ella, ¿no? Como vimos de los labradores malvados y todo ello, pues el mundo lo va a hacer igual, porque su institución más alta hace eso. Ellos no lo saben, pero espiritualmente lo que manda es la iglesia. Jesús, Pablo dijo eso, la iglesia ha sido puesta por cabeza sobre todas las cosas. Y la cabeza de ella nada más es Cristo. Entonces, y ahora él quiere ser evangelista. Entonces, porque es el llamamiento que Jesús le había dado para que lo siguiera. No quiso, pero ahora sí ya, Señor. Ahora dice, para ser un ganador de almas como joven, le había regresado a él otra vez. Él se acordó que tenía 5 hermanos en la tierra y él los quería en ese lugar. ¿Se da cuenta? No hizo caso aquí en la tierra a lo que Dios le había llamado. Y vivió aquí en la tierra sin hacer caso al propósito para el cual estaba en la tierra. Por lo tanto, todos sus potenciales que tenía estaban desactivados, porque se volvió dependiente de hombres. Entonces dice el párrafo 54. ¿Ven ustedes? Esto muestra que después de que morimos, uno todavía está consciente. Él se acordó. ¿Ve? Abraham le dijo, acuérdate de tu vida. Uno todavía se acuerda. Uno no pierde su memoria. Uno se acuerda. Y los recuerdos que este hombre pudo tener, y aún en el mismo lugar, recordando la oportunidad que él tuvo de escuchar a Jesús, sígueme. Pero él siguió a la persona incorrecta, el grupo incorrecto. Y él se metió con el grupo incorrecto y fue al lugar incorrecto. Y terminó en la eternidad incorrecta. Ser aniquilado de Dios para siempre en ese día. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que le hizo a él no escuchar el llamado de Jesús y no escuchar a aquella? Porque él nada más era dependiente. La gente se graba con eso, que ellos no pueden hacer las cosas. Cuando se trata de lo natural, sí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero en la vida cristiana, dependiente. Tiene que ser un predicador que me predique, uno que me ordene, uno que me respalde, uno que me envíe. Pero no pueden depender de la palabra de Dios, no pueden soltarse de la dependencia humana. Y de esa manera, todos sus potenciales están desactivados. Todos sus potenciales se desactivan. ¿Se da cuenta? ¿Acaso no dijo Jesús que el que trabaja en su viña recibe salario? ¿Sí? Ahí está lo que le conviene. Hasta en lo natural será añadida las cosas. Si buscas el reino de Dios y su justicia, si buscas que el plan de Dios para tu vida se cumpla, sí, y el plan para todos es que la palabra de Dios corra en algunos de una manera más gloriosa, ¿ve? Con más influencia. Pero el problema es que eso no le prestamos atención. Hermanos, ¿no era la edad apostólica llamada a ser testigo en Jerusalén, Samaria y esto el último de la tierra? Y el propósito del comer el libro, ¿no es acaso profetiza? Una vez más, ¿le es una carga para usted? Cuidado, si usted no escucha ese llamamiento, ¿dónde terminará? En una eternidad incorrecta, sin Dios. ¿Por qué? Aquí en la tierra no prestó atención a lo que Dios lo llamó. Entonces sus recursos por Dios nunca se activaron. ¿Por qué? Era dependiente de qué. Párrafo 130 del mensaje de liderazgo. Mensaje de liderazgo. Párrafo
130. Aleluya. Ah, pero bueno, hay dos, el del 17, el de julio. 7 del 12, 7 del 12 del 65. 7 del 12 del 65. ¿Ya? Párrafo 130, 7 del 12 del 65. Dice esto. Fíjense, él supo que estaba ahí. Él creyó en él, del mismo joven hablando. Y lo deseó. Pero cuando él fue confrontado como él tenía que hacerlo, él era, y eso era diferente a su rito, era diferente a lo que él sabía, a lo que se le había enseñado. Entonces dice, y él podía retener su dinero y pertenecer en la iglesia en la que había pertenecido y demás, ¿no? La religión que él tenía le permitía hacer lo que quería, ¿ve? Y vivir de la manera que él quería, pero cuando se encontró con Jesús, le dijo, tu misión más importante es que debes poner fuerza más en tu llamamiento, ¿ve? Entonces eso era diferente, él podía retener su dinero y pertenecer a la iglesia en la que él había pertenecido y demás, pero Jesús conoció esto. Y conoció que él había atesorado este dinero. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y toma tu cruz y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. Pero él no pudo hacerlo. ¿Por qué? Dice, los otros líderes que él tuvo en sus días de su mocedad tuvieron tal influencia en él. Hasta el grado que él rechazó la manera provista de Dios, la cual era Cristo Jesús, el único que tiene vida eterna. ¿Se da cuenta que los que perdieron es porque no se soltaron de la dependencia? Por eso usted, hermano, nosotros queremos trabajar por un cristianismo que sea libre y dependiente solamente de la palabra de Dios. A eso que nos añada Dios, podamos reunirnos y tener predicaciones, que podamos reunirnos y tener compañerismo, o por Skype o por todo, a eso es una añadidura. Pero de una manera personal, uno debe ser poderoso en su dependencia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que evitó? Piénselo. Ahora estamos viendo un Moisés, cómo no podía nada tener éxito hasta que Dios lo jaló a lo sobrenatural. Hoy cómo me deshago de todo, ¿qué va a hacer de mí? Dios lo está llamando a una realidad sobrenatural más grande. Piénselo, hubiese sido más grande y más poderoso que lo que ya tenía. Pablo pensaba, quiero ser poderoso, quiero ser lo mejor en mi nación. Cuando Dios lo llamó, le dio una visión mundial. Eso no tenía una visión nacional. Cuando Dios lo sacó una mundial. Si Dios lo está sacando de esa riqueza que él pensaba, hoy tal vez mis 2, mis 3 milloncitos, Dios lo está sacando a otra realidad más sublime. Porque esa habilidad nunca lo hubiese perdido. Más bien Pablo adquirió nuevas habilidades, donde iba hacia su empresa y dijo, no, y gano tanto que no solamente me abastece para mí, sino para todos los que están conmigo. Y él andaba con 50, con 100 personas a cada viaje. Y en ese tiempo el viaje será caro, pues. Hoy porque ya no hay monopolio y hay libre competencia, hoy es baratísimo. Y siendo barato a veces no nos alcanza. ¿Y cómo les alcanzaba a ellos cuando había monopolio? Y cuando era todo caro. Pablo recibió todas esas habilidades, todo se activó. Él rápido podía hacer, saber lo que falta, lo que se necesita y hacer su empresa rápido. Con el entendimiento, va a ganar dinero, sí, pero ¿para qué? Para cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Entonces lavémonos de eso. En esta carga de la palabra de Dios, todos tenemos parte. Y cuando usted entra a esa realidad, hermanos, eso de que el cristiano ya no sea dependiente del hombre y sea libre, cuando uno entra a esa realidad, es más glorioso, porque el predicador dice, uy, hermano, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Quién me respeta? Es más glorioso así, porque ese creyente tiene ojos más reales, más verdaderos, para saber quién realmente es un predicador, quién no lo es. Y él sabe su honra donde debe y donde no debe. Él sabe eso, sabe discernir entre lo bueno y lo malo si está dependiendo de Dios. Pero si no está dependiendo de Dios, solamente discierne según circunstancias, según sus ojos lo digan y su entendimiento lo dice. La realidad más poderosa que le conviene a todos, que le conviene al predicador, que le conviene a cada creyente, a cada madre, a cada padre. Y la realidad más poderosa es salir de la dependencia humana y volverse dependientes de Dios solamente. Ahí es donde está la real gloria y el real poder. Por eso Satanás trabajó para que la edad de Esmirna ahí se establezca. El Espíritu Santo fue depuesto. Ahora, dogma, lo que diga el hombre. Predíquenos y todo por el estilo. Y se volvieron dependientes. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si no estás en iglesia, te enfrías. ¿Se da cuenta? Si no estás de repente en la asociación ministerial, te enfrías y que no sé qué, y te desvías y tanta cosa. ¿Por qué? Porque el concepto es que la influencia humana es la que vale, la que cuenta. Pero estamos mostrando esto aquí.
¿Qué es lo que dice lo ató a él? ¿Qué evitó su éxito con Dios y la vida eterna? Dependía mucho de los líderes. El que dirán los líderes. Y era como Jesús enseñaba, como cada líder enseñaba lo mismo, bien. Pero cuando Jesús vino y no enseñaba igual que ningún líder, ahora. Y le tenía tanto respeto a sus líderes, que no puede ser, si hago, él se enoja conmigo. Y de repente ya no me saluda, y ya no me da la mano. Esa dependencia desactivó todos sus dones. El profeta dice, todos los potenciales que tenía en él para ser usado. ¿Y cómo hubiese introducido el evangelio? ¿Y a cuántos hubiese impactado con su predicación? Porque tenía los potenciales en él, pero todo eso quedó sin usarse. Él regresó allá y regresó todo su ministerio 0 kilómetros. No lo usó. Lo más grande. Cada uno nacimos. Dios dio dones a los hombres. Y la gente no vuelca sus dones a la vida cristiana. Para ganarse un testimonio, para volar tan alto, para no ser rutinario. Para ser hambrientos de victoria, de una vida cristiana gloriosa, con testimonio. ¿Quién cree que hace eso? Y nos aquieta. Satanás, pues. Observe. Por eso decía, el profeta, aquí estábamos leyendo el párrafo 12, ¿no? El 13 entonces dice, cuando Israel entró en alianzas ilegales con el mundo y firmó uniones por el matrimonio, cuando Israel empezó en esa unión falsa, por fin llegó el día en que el mundo se apoderó y Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios. El Babilonia empezó a llevar cautivo al pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos entraron en la cautividad, entraron teniendo un sacerdocio, un templo y la palabra. Cuando volvieron, tenían rabíes, tenían un orden teológica, tenían fariseos, una sinagoga y tal mundo. ¿Se da cuenta que de dónde aprendieron a depender? ¿Del hombre? Cuando estaban, nada más tenían que depender de un templo y del sacerdote que le hablaba la ley. Pero cuando regresaron, ahora tenían sacerdotes, ahora tenían sinagogas, ahora tenían el Talmud y todo por el estilo, todo eso. Dependientes del hombre, dependientes de lo que diga. ¿Se da cuenta que ellos no querían rechazar a Jesús? Pero todos le persuadieron que pidiesen a Barrabás. Ahora era gente que se dejaba mover, se dejaba seducir. Es terrible alguien que se deja seducir. Deja convencer. Pero un verdadero creyente puede moverse donde sea. Él no puede dejarse de seducir. No es como Eva. Seducir de la quietud, seducir del conformismo, seducir de la tibieza, seducir de la mediocridad, seducir de cualquier cosa que no da gloria a Dios. Usted pierde la ganancia para usted. Está en algo que usted debe siempre tener en escena. Observe, cuando miramos aquí en el mensaje ¿cómo puedo vencer? El párrafo 69. ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo sé entonces, hermano Branham, que yo estoy ahí adentro? Observe la clase de vida que usted está viviendo. Porque eso es lo que es una de las grandes plagas, ¿no? Que la vida que nosotros estamos viviendo no lo consideramos nada para el rapto,
para el sello de Dios. No, 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 porque pensamos que eso es aparte, que mis errores, que toda cosa que yo haga, eso no tiene nada que ver. Entonces le pregunta, ¿cómo sé que yo estoy adentro? ¿Cómo sé que realmente estoy salvo? Considere la clase de vida que usted está viviendo. Solo mire alrededor y vea si sale de usted automáticamente y usted tiene, o usted tiene que esforzarse y jalar y ven. Si es automática, la vida cristiana es tan gloriosa para, o usted está esforzándose. Estoy luchando, hermano, estoy esforzándome. Simplemente usted no está dentro. Porque si usted dice tiene que esforzarse, tiene que jalar, ¿ven? Entonces usted lo está haciendo, pero no trate de hacerlo. Porque así no funciona. Ay, lo quiero hacer y estoy luchando y todo. No, solo es una decisión de hacerlo. Porque lo otro, el que estoy luchando, nada más está esperando que alguien lo cambie. Sí, yo estoy luchando, no quiero hacer esto. Porque él está esperando que alguien lo cambie a él. Está esperando que alguien haga las cosas en él. Pero él no quiere hacer las cosas por sí solo. Entonces dice aquí, avancemos al párrafo 71, como un bebé, ¿no? Dice que él quiere ponerse la ropa y no puede. Así que si el pequeño bebé sigue tratando, o yo lo puedo hacer, dice, yo lo puedo hacer, dice. Si él trata por doquiera y él no lo puede hacer, escuche esto, ni tampoco ustedes, ni tampoco yo. Pero si nosotros solo nos aquietamos y le permitimos a él hacerlo, solo entréguese a él. Aquí está, señores, aquí estoy. Solo permíteme ser nada. Yo me entrego. Tú pon mi mano en el lugar correcto. ¿Qué es? Esa es la victoria. Eso es vencer. ¿Se da cuenta? ¿Ve? ¿Dónde está la victoria? Que nos despojemos de que yo esto, de que yo lo aquello, de que yo lo otro, y nos pongamos bajo la jefatura absoluta de la palabra de Dios. Yo mi pienso. No, no, olvidémonos de pensamiento y lo que sea. Y hagamos protagonista la palabra de Dios. Se da cuenta que el pensamiento que tenía de sus líderes, mírelo a Moisés, mírelo a Pablo bajo la influencia de Gamaliel, cómo nada podía activarse sus dones. Se da cuenta, mírelo a Gedeón, tremendo guerrero, pero bajo la influencia de su papá, idólatra, de predicador, los ídolos en su casa. Se da cuenta, todos esos dotes de guerrero poderoso como Gedeón, estaba desactivado. Está completamente en la Biblia esas cosas. Entonces, rápidamente, vamos a avanzar. Uy, estamos fuera de tiempo, ¿no? Nada más leamos aquí. En el párrafo 51 de la edad de Esmirna. Párrafo 51 de la edad de Esmirna. Aleluya. Párrafo 51 de la edad de Esmirna dice esto. ¿Cuán trágico fue eso? Es que no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo, lo estaban rechazando a él. Eso recuerde. Muchos queremos que nos deje ser igual como viven los demás. Normal, regular, más o menos. Hermano, a usted no debe gustarle nada más ser regular. Usted debe gustarle la perfección, la exactitud, la precisión, otro nivel. Y muchas veces con ese otro nivel también le va a llevar a otro nivel en lo natural, en lo económico, en todo ello. Aunque a veces no. ¿Mensaje está cierto, Dios? Muchas veces sí. Otras veces no. Otra vez tal vez siga normal en lo natural. Pero la cosa es una ambición de no ser un cristiano común, de no ser algo normal que ya vemos, que conocemos. Pero cuando nosotros queremos nada más movernos, dice, en la condición que el resto va, de esa manera no sabían que habían rechazado a Dios. Porque Dios había ordenado a su pueblo que se portara diferente a los del mundo. Ellos no son del mundo, no se parecen al mundo y no actúan como el mundo. Ellos están crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para ellos. O sea, el cristianismo está operando en otro nivel. Y entonces cita 2 de Corintios 6 y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Nosotros nada más salimos en lo natural, en lo físico, ves, de ese compañerismo, pero no salimos de la actitud de ellos. ¿Se da cuenta? De la misma forma de operar. Entonces dice el párrafo 52: usted notará que la única diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios. La única diferencia entre Israel y las demás naciones, ¿qué era? Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y cualquier persona? Dios. Que de él dependa.
Si él no depende, no será nada diferente a las demás personas. La única diferencia nada más de Israel con las demás naciones, si Dios estaba en escena. Fuera de eso, hasta era la peor. Entonces la diferencia nada más de algunos, nada más que voy a la iglesia. Pero fuera de eso, nada ha cambiado. Siguen siendo a veces hasta lo peor en cada cosa que uno hace. Pero se da cuenta, dice, la diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios. Por eso que estos apartados de mí nada podréis hacer. ¿Por qué la gente todavía no tiene logros? No se suelta de la dependencia de humana, de la dependencia de iglesia, de la dependencia de predicador, cuando debieran estar como estos soldados de David, moviéndose con buenas noticias. Gente que decía, no quiero llevar a David ninguna mala noticia, moviéndose con acciones valientes. No, nos dicen a David, mira, este oso, por favor, espera un momento porque voy a consultar a David si tengo que pelear contigo. León, ahí en la nieve, espera un momento porque voy a consultar con David a ver qué dice mi pastor David. ¿Se da cuenta? Oye, gigante, espera, espera, voy a consultar a ver si puedo pelear contigo con una vara nada más, tú con tu tremenda lanza. No, ellos buscaban dónde más obtener victorias. ¿Se da cuenta? Así es la vida cristiana. Cuando usted entra bajo la lluvia de la revelación, bajo la lluvia y la influencia del Espíritu Santo, dentro de usted van a llover idea tras idea, pensamiento tras pensamiento correcto, motivo tras motivo correcto, ideal tras ideal correcto, de no solamente emprender aquello que le hace normal, quedará emprender siempre lo extra, lo que hace diferente a cada persona. Cuando Dios, dice, poniendo a Dios a un lado, Israel era igual a cualquier otra nación. ¿Qué nos hace igual a las demás personas? Lo mire, igual, no pasa nada. Nos hace personas comunes, es porque Dios sigue de lado. Porque si Dios, dice, se pone en escena, listo, Israel era diferente. Era como ninguna nación. Y si usted, hermano, es sincero, si usted se sale del cuadro, si usted lo pone a Dios en escena, eso es profético, esa es la victoria y eso es vencer. ¿Sí? Entonces, eso va a ser diferente. La vida suya va a ser diferente, el lenguaje suyo va a ser diferente. Ya no tiene que ser un charlatán, ya no tenemos que estar persuadiendo gente. Usted va siendo portador de una realidad indiscutible, poderosa, en su mundo visible y en su mundo invisible. Entonces, Israel, si sacaban a Dios, era cualquiera, igual a cualquier otra nación. Cuando Sansón se cortó el cabello, él fue igual a cualquier otro hombre. Ponga a un lado la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia no es más que el mundo con el nombre de Dios ligado. Hermano, dice, una persona que todavía está dependiendo del hombre y no de Dios, no del Espíritu Santo. Porque si usted depende del Espíritu Santo, ¿a dónde lo apuntará? Dice, él es como la brújula. ¿A dónde lo apuntará siempre? A la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hará de usted un invencible. El Espíritu Santo sabe que usted no es más poderoso y no es más saludable sin su conocimiento por la palabra de Dios, sin su fidelidad a la palabra de Dios, sin su amor, sin su respeto a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, dependiente del Espíritu Santo, haremos la palabra de Dios lo máximo para nosotros. Y cuando alguien camina de esa manera, su vida no será común. Él no puede ser igual. Eso marcará la diferencia. Y queremos ser gente que nuestra vida se marque la diferencia. No diga, ay, que hermano, yo soy humilde. Eso no ha dado nada de gloria a Dios, ese tipo de humildad, porque eso no es humildad real. La real humildad lo canta, lo cree, lo habla. No a nosotros, oh Señor, pero a tu nombre da gloria. ¡Aleluya! La real humildad corre por esa realidad. Anhela, desea, se mueve bajo esa realidad. Fuera de eso, la iglesia no es nada más que el mundo, solo con el nombre de Dios ligado ahí. Porque el mundo y la iglesia son de la misma masa, como Jacob y Esaú. Eran los mismos padres, pero el Espíritu de Dios constituye la diferencia. Separados de mí nada podréis hacer, pero si permaneces en mí, dice, pide lo que quieras. Si permaneces en mí, entonces dijo, mi palabra permanece en ti, y pide lo que quieras. Hermanos, debe nacer en nosotros un deseo de querer ver ese cristianismo poderoso otra vez, ese cristianismo sin igual otra vez. Por eso juntémonos, si vamos a reunirnos, si vamos a trabajar, que sea por eso. Gente con gratitud a Dios, no solo a gratitud unos a los otros, está bien eso, pero gente agradecida a Dios. Y esa gratitud no solo la van a querer, sí, Señor, gracias, Señor. Van a mostrar los valientes en su fe, con hechos que les hace ser un ejemplo, un testimonio, gente digna de imitar. Eso cambiará su curso completo de su mundo visible e invisible. Paramos ahí porque hemos ido mucho más allá del tiempo. Que Dios lo bendiga, vamos a orar.
para finalizar este. Esta reunión. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos de verdad, Señor, expresarte nuestra alegría, nuestra gratitud, porque al mirar tu palabra de verdad se abre tanto, Señor, ese mundo tan positivo, tan perfecto, tan bondadoso, Señor, de ti en tiempo presente, y nos alegra tanto, nos regocija, nos trae expectativa de ver, Señor, a tu pueblo, de ver a cada uno de tus hijos en una realidad nueva, diferente, poderosa, que te agrada. No bajo el plan del diablo, Señor, en miseria, en su ánimo, en su gozo, deprimidos completamente en todo ello. Mendigos espirituales. ¿Qué importa si en lo natural tienen cosas, Señor? Si en lo espiritual han hecho nada, nada más estamos repitiendo la escena que ya se vio con este joven rico. Nada más pasándolo aquí. Bien, pero ¿qué al otro lado? Lamentándose por no haber prestado atención a ello. No, Señor, no queremos lamentarnos allá. Queremos decir, pues puse hasta lo último gota de mi esfuerzo, de mi ánimo, en todo aquello para lo cual Dios quería. Oh Dios Todopoderoso, queremos encomendar cada uno de tus hijos a esa realidad. Y que la Escritura, Señor, tu palabra, esas verdades asignadas para este día, puedan pegar en su corazón y hacer clara tu voluntad para ellos. Y tu voluntad no es pequeña, es gloriosa, es sublime, es todopoderosa, Señor. Y queremos anhelar esa realidad. Queremos ser como Jacob, aferrarnos a esa realidad poderosa. No algún día, ahora, porque sabemos que la muerte cabalga. Porque sabemos que tú has hecho tocar trompeta en Sion, Señor, para advertirnos del peligro. Pero has descendido, Señor, para volar más alto que ese peligro. Para volar más alto que ese poder errado. Ayúdanos a prestar atención en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos ello y te damos gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Toca trompeta Sion. Bendiga, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Toca trompeta en Sion. Dad alarma en mi santo monte. Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16:21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, griego para el arameo, maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén y amén. Aleluya. El amor que Él nos ha dado es su palabra. Aleluya. Que nos amemos unos a los otros. Que nos animemos con estas palabras. Aleluya. Y es tiempo de batalla. Aleluya. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes para cabal en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha
la cortada sin mano. Oh, 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 un reino inconmovible. Toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo, ahí mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Oh, oh, oh. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Cortada sin mano, oh, 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 un reino inconmovible. Toca trompeta en Sion. Dada alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Dada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo, ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es
volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, un reino inconmovible. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. El ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Dios les bendiga, hermanos.